El siguiente ponente es licenciado en Lenguas Modernas en la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Especialista en enseñanza del inglés, magíster en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, y doctor en estudios hispánicos y latinoamericanos en la Universidad de Perpignan, en Francia. Colombiano, radicado en Francia, con ustedes vía virtual, el doctor Jason Arcadio Meneses Copete, con su ponencia Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, propuestas educativas por la descolonización para la Colombia del siglo XXI. Muy buenos días para todos, para todas. Bien lo decían, yo soy Jason Arcadio. Perdón, ¿me escuchan bien? Perfecto. Jason Arcadio Meneses Escopete, me defino como un maestro obligado, lo que implica pues toda una búsqueda continua por ese arraigo, por esas raíces. Y participo de diferentes colectivos que de alguna manera, pues cuando me expreso, pues son todos esos aprendizajes que en la Asociación Colombiana de Investigadoras e Investigadores Afro, Asiafro, o en el Grupo de Investigación y Estudios sobre los Negros de América Latina, el GRENAL, o en otros colectivos como el Colectivo Ampliado de Estudios Afrodiaspóricos, KDE Afro, entre otros espacios, igual la Red Internacional de África en la Escuela, que son espacios en los cuales pues, me he formado más allá de ese conocimiento eurocentrado que nos ofrecen las universidades, ¿cierto? Entonces, digamos que de lo que voy a hablar aquí, pues tiene que ver más con esa formación por fuera de la casa del amo, como lo plantea Jorge García. En principio, pues agradecer al Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas del Sindicato de ADEM por extenderme esta invitación que, bueno, acepté de manera gustosa, dado que pues, soy parte de este gremio y cada cosa que nosotros podamos hacer por generar esas nuevas reflexiones para construir una escuela distinta, una escuela desracializada, una escuela que brinde esa hospitalidad a lo plural, pues siempre estaré dispuesto. Un saludo de gratitud para Milton Rentería Escobar del Centro de Investigaciones, a Gladys Marina Casadiego, a Ima Yuleini Pérez Bedoya, Juan Pablo Gallego, Beatriz Elena Patiño, Rafael Córdoba, Joaquín Rivas Mosquera, Roberto Esteban Hoyos, Antonio Claret García, por hacer posible también este encuentro. Etnoeducaciones, el título sufrió una pequeña modificación, Etnoeducaciones Afro y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, apuestas educativas por la descolonización para la Colombia del siglo XXI. En primer lugar, voy a conversar, a compartir con ustedes, digamos, a establecer un diálogo, ojalá sea posible, un espacio de interlocución. En este primer momento estaré hablando, ¿cierto?, de esas potencias de la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como ese proyecto descolonizador en la adscripción de Colombia en las dinámicas geopolíticas y culturales en perspectiva de la globalidad en el siglo XXI. No globalización, globalidad, luego pues me detendré en esto. Y para ello es necesario comprender inicialmente cuando hablamos de educación afro, afro en educación, ¿a qué nos referimos? Hablamos de cátedra de estudios afrocolombianos, ¿a qué nos referimos? Luego, una vez esta comprensión, digamos, haya sido precisada, pues entonces pasar a lo que serían las apuestas, ¿no?, que desde la educación podemos poner sobre la mesa para enfrentar lo que pues he nombrado también los males del siglo, ¿no? Estamos hablando de la crisis capitalista, el neoliberalismo, el calentamiento global,
la exacerbación de las desigualdades y las inequidades, entre otras, y cómo la sociedad colombiana podría, desde este lugar de enunciación, ¿cierto?, desde esta orilla epistemológica de las africanías, construirse de forma distinta, lo que yo estoy llamando, de alguna manera, unas resiliencias interseccionales, y luego vamos a plantear, digamos, de qué estoy hablando. Entonces, los estados modernos son socioculturalmente coloniales y esclavistas. Sus fundamentos rectores obedecen a continuidades y reingenierías de procesos de explotación, exclusión, segregación, discriminación, subalternidad, concentración y supremacías históricas que han impedido a países como Colombia insertarse en escenarios mundiales de la globalidad, en este caso siguiendo los postulados de Edward Glissant. Ahí nos vamos a ir comprendiendo. Estamos hablando no de la globalización del mercado y el consumo, sino de la globalización de la cultura y del pensamiento. Preciso mediante la categoría de la globalidad, las concepciones de los encuentros culturales, hibridaciones, globalizaciones, conservaciones y alteracciones, esos imaginarios del Ubuntu planetario, del tu mundo, como llama Edward Glissant, que han facilitado la pervivencia de la especie humana, acervos culturales, lingüísticos, relaciones igualitarias, solidarias, ecoviedades, el mundo, ecologías, economías en desde para las diferencias. En breve, el artículo titulado En Educaciones y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Apuestas Educativas por la Descolonización para la Colombia del Siglo XXI, intenta dar continuidad a la tarea de ampliar y precisar las comprensiones en torno al campo de estudio, por tanto, político en la medida en que la etnoeducación y la CEA han surgido de una disputa histórica por los sentidos que propenden por la instalación de perspectivas relacionales e imaginarios colectivos para sembrar las semillas de humanidad colombiana del siglo XXI, luego de más de 5 siglos de racismo sistémico y hegemonías que, digamos, llamaba la atención Manuel Zapata Olivella. Digamos, el papel de la enseñanza, la historia de África en Colombia, el papel de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de la Educación, pues tendría que ver con plantear esas rupturas frente a este sistema establecido. Cuando nos referimos al racismo sistemático, pretendemos dar cuenta de estructuras educativas, económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales construidas por grupos inspirados por la ideología de la superioridad racial que, desde la perspectiva de Carlos Moore, forman solidaridades endogámicas, hegemónicas, para preservar privilegios y concentrar los recursos vitales. En Colombia, pues, es bastante ilustrativo, digamos, como este planteamiento. Las formas organizativas de los sistemas sociales, la estigmatización contra el fenotipo y la eliminación de la diferencia son evidencias de la radicalidad de esta macroestructura. Es decir, las prácticas de discriminación cotidiana, los prejuicios raciales, los estereotipos raciales, la discriminación lingüística, entre otros, en la escuela, en la calle o en el transporte público, aunque violentos, son la capa superior de una estructura profunda con siglos de elaboración y refinamiento. Por tanto, esta última debe ser extirpada para poder situar prácticas y relaciones sociales absolutamente distintas. Evidentemente, también es válida una segunda vía que empieza por la intimidad y la cotidianidad. Entonces, interpelar nuestros discursos cotidianos en la familia, en las reuniones de amigos, en la escuela o en las calles resultan igualmente capitales en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Antes de profundizar en las potencialidades de la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, debo precisar que cada uno de esos conceptos, en este caso me serviré de conceptualizaciones que distan de lo normativo, pues la educación definida desde la educación definida como esa educación que se destina a los grupos étnicos ha resultado bastante simplista e inadecuada para la realidad histórica del país. De ahí la proliferación
operación también de las nominaciones relacionadas con la educación, educación propia, afroeducación, afroeducación, en educación afro, educación intercultural, en educación afrocolombiana, educación intercultural bilingüe, educación antirracista, educación afrocentrada, entre otras, que están dando cuenta de esas limitaciones, de esos planteamientos que en la ley 115 de 1994 se instauró, ¿no? La educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones, unos fueros propios y autóctonos. Para este ejercicio me concentraré en las perspectivas que se han construido desde la afrocolombianidad. El concepto de educación ha evolucionado notablemente y los matices son trastocados por las narrativas históricas del sujeto colectivo e individual que lo enuncia. Esto marca las sensibles diferencias entre las concepciones que han surgido desde las comunidades indígenas, las afrocolombianas y las de investigadoras e investigadores que se aproximan a este terreno de disputa de sentidos. Por ejemplo, para Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Nacional Cimarrón, la educación afrocolombiana es el enaltecimiento y desarrollo de los valores históricos, culturales, etnológicos, sociales y políticos del extraordinario aporte de los pueblos africanos y afrocolombianos en la construcción y el desarrollo de la nacionalidad y de todas las esferas de nuestra sociedad colombiana. La incorporación de la afrocolombianidad en el sistema educativo debe ser y asumirse como el reconocimiento, autoestima y legitimación nacional del protagonismo, la identidad y la creatividad de la persona y el pueblo afrocolombiano, legitimándolos en la conciencia personal a través de los planes de estudios, la cátedra de estudios afrocolombianos y las políticas curriculares oficiales y privadas. La primera idea, digamos, que tomamos nos lleva a una perspectiva de enaltecimiento hacia adentro, a la lógica problemática incluyente. En ese sentido, el sistema educativo prosigue en sus estructuras fundamentales y asume un nuevo contenido, ¿no? Eso contenido entre comillas. Una perspectiva que podemos nombrar de alguna manera integracionista, de contenido y o de adopción. Aunque parte del adentro y tiende al diálogo, este último no comporta una criticidad ante el poder y las hegemonías. La segunda línea de pensamiento, que nombraré poliléctica, pues tiene que ver con esa representación endogámica flexible, en la medida en que parte la construcción de horizontes de vida desde para con los pueblos afrocolombianos antes de plantear los diálogos con las diferencias. En consonancia, en este caso, plantea Daniel Garcés, desde la visión del marco político sociocultural del movimiento social afrocolombiano, considera que la educación afrocolombiana es entendida como el proceso de socialización y formación que direcciona el etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano con fundamento en su estructura, reconociendo a la persona y a la colectividad como sujeto de afirmación y cambio en interacciones con otras culturas, concepción asociada a la visión dinámica de la cultura y a su relación dialéctica dialéctica interna en sus procesos de construcción. Pero de la mano de esta dialéctica, o que, digamos, yo estoy construyendo, digamos, una idea de la poliléctica, emerge la perspectiva de la insumisión por fuera de la casa del amo, como ya lo había mencionado antes, digamos, desde la voz de maestro Jorge García. Eso implica la localización y el desmoronamiento de las fronteras en la escuela formalizada. De este modo, la educación afro porta una idea de proyecto de sociedad, por ejemplo, afropacífica. Desde la voz de Jorge García Rincón, él dice: el Pacífico ha adoptado hace ya un buen tiempo la construcción de un modelo pedagógico en donde el territorio se construye, donde el territorio se constituye en elemento esencial. Es más, en la medida en que en el Pacífico la línea que divide lo urbano de lo rural es realmente difusa, poco a poco el territorio se va convirtiendo en región o en comarca, como lo han señalado los hermanos afroecuatorianos. Asimismo, se concibe que la educación casa adentro no es un modelo para ser aplicado exclusivamente al sector educativo formal,
Se trata también de una estrategia y de un escenario de aprendizaje para dirigentes comunitarios, padres de familia, promotores culturales y todos los agentes de gestión social y comunitaria que impulsan el crecimiento de las sociedades afro en el Pacífico. Desde esta perspectiva, se considera que hablar del fortalecimiento de los espacios de formación comunitaria tendientes a la cohesión y a la organización de las poblaciones en torno a las problemáticas que les incumben directamente y a la búsqueda endógena de caminos que conlleven a la superación de las precarias condiciones materiales de vida, elevando la conciencia social y su pertenencia cultural. Estos supuestos inducen a crear espacios permanentes de reflexión al interior de las comunidades para lograr mayor solidez y coherencia en sus concepciones políticas, lo que en otro trabajo nombraba como, ¿cierto?, la educación como una práctica antiguo en la medida en que son esas estéticas que han permanecido, las diferentes construcciones filosóficas de las comunidades, las relaciones con el territorio, las prácticas culturales, las espiritualidades que se han construido, pues obedecen también a unas formas de enseñanza, de aprendizaje que podemos, digamos, inscribir en esta, digamos, una perspectiva práctica de la educación que antecede, digamos, los planteamientos teóricos y normativos que podemos evocar en espacios como este. Una cuarta orientación aborda la educación como alternativa de cambio. De alguna manera, esa noción plantea otros elementos diferentes a la perspectiva de adopción, casa adentro y de la insumisión para adentrarse en una lógica dialéctica mucho más radical. En ese sentido, esta mirada presenta una crítica a las estructuras modernas, hegemónicas y endogámicas. Así, la educación es concebida como un derivado lógico de la conceptualización del etnodesarrollo que presupone un cambio total en las relaciones que la sociedad hegemónica ha establecido con las culturas autóctonas, definidas ya en términos no de dependencia e integración, digamos una crítica fundamental al asunto del integracionismo, a este tema de la inclusión, de aquella hacia atrás, sino de reto y mutuo enriquecimiento mediante el análisis crítico de los recursos culturales propios, apropiados, enajenados e impuestos y su interacción dinámica de unas culturas con otras. Eso es, digamos, la voz de Yolanda Bodnar. Y finalmente, lo que yo quiero proponer, y de aquí también como para abrir un diálogo crítico con los colegas que me antecedieron la palabra, y es una perspectiva de la descolonización inspirada en lecturas como de Franz Fanon, de Messeser, de Albert Memmi, Edward Glissant, Ngugi Wa Thiong'o y Manuel Zapata Olivella, León Damas, que, digamos, extrañé no escucharlo en estas discusiones sobre el tema de la poscolonialidad, sobre el tema de esas estructuras, digamos, contrahegemónicas, pedagógicas que estamos haciendo en México, porque uno podría, digamos, preguntarse el lugar de estos pensamientos en esas posibilidades, como para abrir, digamos, este diálogo crítico. Y pues quiero también llamar la atención porque recientemente creo, muchos, digamos, creemos en diferentes espacios, que hay una movida desde este desconocimiento del sujeto afro como intelectual que está llevando a que estos planteamientos teóricos que tienen muchísimo que ver con el Caribe, con las africanías, con las Áfricas, por supuesto, están siendo desplazados por nuevamente un artilugio o una reingeniería de la blanquitud que se muestra desde la latinidad que encontramos en los, digamos, entre comillas, en el centro del mundo, ¿no? En el mainstream, en los Estados Unidos, que desde allí porta sus teorías, pero son sujetos que han leído a estos autores africanos y caribeños que vengo de citar y muchos otros que me faltó, por supuesto, nombrar. Entonces, creo que si nosotros estamos pensando en la contrahegemonía o la antihegemonía o esas otras alternativas, pues nos tocará iniciar a pensar en qué está pasando con la raza también de nuestros autores, como mi querida hermana Marisabel, en algunos espacios ha abocado, y por qué entonces no hay esos diálogos cuando planteamos en algunos casos, como los que hemos escuchado, no sé si fue por omisión o un olvido,
¿Por qué no hay ese lugar también para esos intelectuales en estos planteamientos que se están haciendo en las universidades en México, donde hay una afrodescendencia que todavía lucha por ese reconocimiento precisamente como parte constitutiva de la nación? Pero bueno, como se ha presentado en la introducción, los estados modernos están atravesados sistemáticamente por la solidaridad hegemónica endogámica que ostenta el control de las diversas estructuras sociales para mantener sus privilegios y acceso a bienes. Esas estructuras están mediadas por el fenotipo, la raza, sexo, el género, la región, la lengua, entre otros, que fundamentan ideologías racistas y articulan la eliminación de la diferencia. Esto fue inspirado, por supuesto, en Carlos Moore. Por consiguiente, la educación afrocolombiana debe ser indudablemente sistémica, antirracista, antihegemónica, emancipadora, libertaria, antisexista, descentralizada, lista, alterlingüista, pluralista en términos sexuales, ¿no? Mutual, creativa, crítica y relacional para poder cobrar sentido en el mundo actual y ser coherente con la historicidad del desobligamiento. Y aquí estoy planteando esa maafa, ¿no? Esa gran tragedia humana que implicó la esclavización de africanos y africanas y, por supuesto, la esclavización de las comunidades del Abya Yala. La descolonización de la mente, del cuerpo, de las estéticas, de la cultura, de las epistemologías y del espíritu de las personas y comunidades desde la localización, territorialización, la memoria y la cotidianización. Al decir de Fanon, la descolonización es simplemente la sustitución de una especie, comillas, de hombres por otra especie de hombres. La descolonización se propone cambiar el orden del mundo, la descolonización no pasa jamás inadvertida, puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia, o de las historias también, como podríamos seguir conversando. Introduce al ser en un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos. Es un enorme reto el que tenemos en nuestro país. Para ir cerrando este apartado, debemos plantear que, aunque la cátedra de estudios afrocolombianos aparentemente no contiene la potencia o marco de posibilidades que nos ofrece la educación descolonizadora, según Mosquera, la cátedra de estudios afrocolombianos es el instrumento a través del cual estos contenidos pueden ser socializados en el sistema educativo, sus planteamientos centrales, aún desde el marco normativo, contemplados en el decreto 1122 de 1998, comprenden preguntas estructurales dirigidas al sistema educativo colombiano que las maestras, los maestros directivos deben apropiar desde su cotidianidad familiar, comunitaria, social, institucional y escolar. Las dinámicas sociopolíticas del país y planetarias han llevado a que la CEA se convierta en una posibilidad para la escuela del siglo XXI. Además, como propuestas educativas y pedagógicas nacidas en nuestras tierras, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo seguiremos importando cuanto concepto se nos ofrece desde otras latitudes sin diálogos realmente críticos y sobre todo sin las apuestas propias, ¿no? En otras palabras, si se cumple a cabalidad con los lineamientos formales de la transversalidad del proyecto, de la cátedra, del programa, la CEA incomoda el statu quo en la escuela. La educación y la CEA han llegado para confrontar la solidaridad endogámica, hegemónica y los privilegios y el sistema de privilegios en el acceso a bienes. Su accionar está centrado en la ascendencia de lo íntimo y lo cotidiano en las estructuras, perdón, en la ascendencia desde lo íntimo y lo cotidiano a las estructuras del poder pigmentocrático. Los actores escolares deben interrogarse o debemos interrogarnos desde los planos personales, familiares, comunitarios, sociales y escolares. Luego, es posible adentrarse en la estructura escolar que implica
incorporar conocimientos excluidos, interpretar lo construido como conocimiento válido, ¿no? Revivir en la organización y en la administración procesos más comunitarios, mayor localización del saber, la recuperación del sujeto como escolar como un sujeto creativo, cultural e intelectual, y allí, digamos, la reivindicación también del lugar del docente como sujeto intelectual, no como lo planteaban al principio, no un reproductor de unas lógicas educativas que se establecen de forma vertical, ¿no? Profundizar en esos nuevos imaginarios del mundo, de la relación en las tu mundo, como lo llama Eduard Glissant, y el mundo desde el pensamiento de Manuel Zapata Olivella, y construir comunitariamente los planes de estudios, el diseño material pedagógico desracializado, ¿cierto? Los manuales escolares, las representaciones y los discursos que están en esos textos escolares, y vincular en perspectiva del afuera y el hacia adentro el alterlingüismo. Eso implica esos lenguajes, ¿cierto?, que están en las comunidades campesinas, las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas, cómo inician a ser parte constitutiva, central, no accidentes, sino centrales en la formación que ofrecemos a nuestros niños y niñas, pero por supuesto la vinculación con ese mundo exterior, ¿cierto? Desde la enseñanza de los idiomas, el inglés y cualquiera otro, pues cómo debe comprender precisamente pues esas alteridades, esas culturas que están ubicadas en la subjetividad de las personas, ¿no? De los estudiantes. Sin dudas, la organización académica y comunitaria, los sujetos escolares, de la mano del sindicalismo, pueden consolidar las bases que superan estructuras jerárquicas o jerarquizadas, como las universidades, las secretarías de educación y el Ministerio de Educación, en aras de construir la política pública afroeducativa descolonizadora. Como se ha evidenciado, la afroeducación y la CEA no son sistemas y o apuestas pedagógicas para aprender, comillas, historia de negros, como en alguna clase en la Universidad de Antioquia me señalaría un estudiante, o para sumar más carga académica, como el debate con colegas docentes en la institución donde trabajaba en el municipio de Itagüí, pues los debates que se generaba. Igualmente, en ese mismo contexto, o unos sistemas, unas posibilidades educativas y pedagógicas para fomentar discriminaciones y odios, se supone, decían algunos, ¿no? Entonces, profundizar en la historia, profundizar en las epistemologías, pluralizar la escuela, desracializar la escuela, para algunos, pues extrañamente, digamos, significa fomentar más discriminaciones. No. Contrariamente a esos supuestos, esas posibilidades avivan las historias, como lo planteaba el colega al principio en su conferencia, las historias. Entonces, es de humanidad. Permite que el sujeto maestro o maestra recupere su lugar como persona intelectual, crítica, ciudadano, ¿no? Tampoco incentiva el odio. Sí profundiza en la historia desgarradora que a algunos pueblos les ha tocado vivir, nos ha tocado vivir. Pero esta memoria es patrimonio de la humanidad y es una invitación que hace también Glissant. O sea, es que no es pretender que esta historia pertenece solo a las comunidades que han vivido procesos de colonización o de esclavización, que en últimas pues, pues son todas, ¿no? Pero en esta historia, digamos, reciente, se otorga, ¿no?, este lugar a las personas africanas y afrodescendientes. Pero esta memoria debe ser parte de la historia de la humanidad. Ahorita, digamos, me referiré un poco más a esto profundamente. Es decir, memorias como la esclavización o las colonizaciones y sus implicaciones hoy nos atraviesan a todos y todas. Somos su producto. Por consiguiente, debemos asumirlos para no repetir las historias de violencia, ¿no? También es la posibilidad de promover culturas de paz, nuevos tejidos intersubjetivos o altersubjetivos en una Colombia herida. Son apuestas del mundo. Las personas volvemos a ser parte de la naturaleza y a encontrarnos con la inmensidad o de la creolización, la extraordinaria intensidad de esas mezclas, choques, conflictos y acomodaciones entre etnias, culturas, lenguas, razas, imaginarios, técnicas, mitos y creencias.
ciencias, retomando una voz de Guisán. Si esas memorias de las esclavizaciones, de las colonizaciones, no están presentes en el currículum de la manera, digamos, compleja como deben estar, pues esas heridas no van a sanar en nuestro país y no podemos de pronto avizorar una cultura de paz, si queremos llamarlo de esta manera. En ese segundo, digamos, apartado, y para ir también concluyendo, presento entonces elementos centrales que permitirían insertar a Colombia en eso que llamamos, ¿cierto?, la Colombia del siglo XXI. Retomo algunos elementos como para Colombia insertarse en el siglo XXI debe radicalizar la democratización. Pero esta democratización pasa por interrogar el racismo y la raza incontestablemente integrados en los imaginarios de la nación a partir de lo que llamaría una política del unísono, ¿no? Una sola nación, una sola religión, una sola raza, mestiza, producto de encuentros de indígenas y eurodescendientes, entre comillas blancos, pero que elimina la constitutividad de las africanías en Colombia y en, bueno, también válido para las Américas y los Caribes. Una sola cultura entonces, una sola matriz epistemológica, como todavía sigue reinando en las escuelas y en las universidades, una sola lengua, una forma de hacer la política, una forma de ejercer el poder totalmente jerárquicas y pigmentocráticas. La configuración de racismos y de supremacías han dado lugar a múltiples crímenes contra la humanidad. Vuelvo al tema. Invasiones, colonizaciones, esclavizaciones, tratas, neocolonizaciones, desobligamientos, conflictos armados, que perviven en la cotidianidad de las sociedades modernas como heridas profundas que deben ser tratadas, extirpadas, digamos, en términos médicos. En este marco, la invención de la raza, también el sexo y la clase, entre otras categorías, no solo fragmentarían las sociedades inicialmente asociadas a su geografía, como en el siglo XVII, o la pertenencia a una familia aristócrata, se nace noble, no se deviene, o de tipo religioso o civilizatorio, sino que se evolucionaría a instaurarse en lo fenotípico en el siglo XVIII, ¿no? Es a partir, es particularmente en este contexto, en el que la raza se convierte en un sistema político de discriminación centrado en el color de la piel, impera, como bueno, podríamos constatarlo en el espacio de discusión en nuestra Colombia y en las sociedades del mundo actual. Desde otra perspectiva, según Achille Mbembe, al reducir el cuerpo y el ser vivo en una cuestión de apariencia, de piel y del color, al otorgar a la piel y al color el estatus de una ficción de raíz biológica, los mundos euroamericanos han hecho del negro y de la raza dos vertientes de una misma figura, la locura codificada, dice. El origen de varias catástrofes, las causas de devastaciones psíquicas insólitas, así como de incontables crímenes y masacres. La relación de la esclavización, aunque lo vemos distantes, por ejemplo, con lo que sucede con el conflicto armado, el desplazamiento forzado, que yo llamo desobligamiento, pues tiene que ver con ese tema. Los problemas de la tierra en Colombia, particularmente, tienen que ver con esas historias de desobligamientos, ¿no? Indudablemente, la invasión de las Américas y los Caribes a manos de la Europa Occidental en el siglo XV produjo impactos a escala planetaria que son posibles de reparar. Ahorita vamos a explicar cómo. Son posibles de reparar. Los muertos han vuelto en forma de ánimas y espíritus del mundo, ¿no? El mundo. No volverán para la vida material occidental ni los siglos de afectación al desarrollo civilizatorio africano y americano vividos podrán ser borrados. Sin embargo, sí es posible encontrar rutas reparatorias, como lo plantea Dudu, tienen una reparación moral, lo que implica que naciones como Colombia, otras naciones, Francia ya, digamos, hizo, digamos, este avance importante de alguna manera,
declarar la institución de la esclavitud y las tratas contra las africanías como crímenes de lesa humanidad. Un segundo elemento sería la reparación histórica, lo que implica documentar pues, estas memorias, pero también generar las instituciones, los espacios, los centros de investigación y estudio para profundizar en el reconocimiento de estas memorias, por supuesto, en la parte que nos aterroriza y que nos duele, pero también estas partes de lo que tiene que ver con las resistencias, con las construcciones, con las teorizaciones también que emergen en estos contextos. Un tercer elemento sería la reparación educativa, que, digamos, por eso felicito también este espacio, ¿no? Que podamos, en los espacios de maestros, de maestras, pero también, por supuesto, radicalmente en las escuelas y en la formación, los procesos de formación de maestros, dar las discusiones frente a lo que es la historia o las historias de África, ¿sí? Las afroepistemologías y tenerlas a la mesa, al orden del día, como se tiene, digamos, la blanquitud en los diferentes escenarios escolares. Y la reparación económica. Dudu Dien hace una diferencia, él dice, reparación económica, no financiera. ¿De qué está hablando? Él dice, pensar en los impactos durante siglos y su presencia actual, ¿no? No podemos seguir pensando que las realidades de hoy no tienen que ver nada con el pasado, o que o que ya eso es historia del pasado y que sencillamente pues no tenemos nada que hacer retomando esta memoria, ¿no? Él dice, el retraso económico africano no es una invención del cosmos, ¿no? Hay una historia, aquella de la esclavitud. Para Membe, debemos considerar por lo menos tres momentos de las implicaciones de la ideología racial que él nombra el vertiginoso ensamblaje. El primero es el despojo llevado a cabo durante la trata entre los siglos XV y XIX, cuando los hombres y mujeres originarios de África son transformados en hombres objetos, hombres mercancías o en hombres moneda de cambio, ¿no? Prisioneros en el calabozo de las apariencias, a partir de ese instante pasan a pertenecer a otros, víctimas de un trato hostil, pierden su nombre y su lengua, continúan siendo sujetos activos pese a que su vida y su trabajo pertenecen a aquellos con quienes están condenados a vivir sin poder entablar relaciones humanas. El segundo momento corresponde al nacimiento de la escritura y comienza hacia finales del siglo XVIII, cuando a través de sus propias huellas, los negros, estos seres cooptados por otros comienzan a articular un lenguaje propio y son capaces de reivindicarse como sujetos plenos en un mundo viviente, aunque uno podría también entrar en un diálogo crítico con Achille Mbembe, porque pues, hay otras formas también de escriturar ese pensamiento y otras formas que preceden, digamos, el siglo XVIII para la articulación de lenguajes propios, ¿no? En este, el tercer momento, a comienzos del siglo XXI, es el de la expansión planetaria de los mercados, la privatización del mundo bajo la égida del neoliberalismo y la imbricación creciente entre la economía financiera, el complejo militar posimperial y las tecnologías electrónicas digitales. Esto nos habla mucho a propósito de la situación que estamos viviendo. Y en otro texto plantearía Achille Mbembe el tema de la necropolítica, ¿no? Donde el militar o lo militar se convierte en esa presencia principal del Estado. Pero eso es lo que hemos vivido, particularmente las poblaciones afrocolombianas y particularmente indígenas, ¿no? La autoridad principal en los territorios se viste de militar, ¿no? Cerrando con el mismo autor, las nociones de raza y racismo pueden variar por diferentes razones. En primer lugar, los riesgos sistémicos a los cuales solo los esclavos o los esclavizados africanos fueron expuestos durante el primer capitalismo constituyen de ahora en adelante, si no la norma, cuanto menos el destino que amenaza a todas las humanidades subalternas. En segundo lugar, esta universalización tendencial de la condición negra es simultánea a la aparición de prácticas imperiales inéditas que adopta elementos tanto en las lógicas esclavistas de captura y de depredación como de las lógicas
lógicas coloniales de ocupación y de extracción, e inclusive lógicas de guerras civiles y de razas en épocas anteriores. Siguiendo con Carlos Moore, los protorracismos de la antigüedad fueron la consecuencia residual más duradera de las feroces luchas por la posesión de los recursos naturales que acontecieron entre 4 y 5 mil años atrás, cuando las dos razas de la población primordial melanodérmica se encontraron por primera vez con esta última, ¿no? Asimismo, el autor indica que la utilización del fenotipo como marcador principal para excluir específicamente ciertas poblaciones humanas de sus propios territorios y recursos dio lugar al primer orden sistémico racializado entre humanos, y que de esa realidad se originaron los protorracismos que surgieron en diferentes lugares geográficos del planeta. También que en condiciones históricas específicas que no pueden ser repetidas, una lógica prerracial arraigada en reflejos primarios no pensados, que habría convertido paulatinamente en un arreglo sistémico coherente y eficaz destinado a cumplir con un solo objetivo, estructurar el conjunto de las relaciones sociales, políticas e interpersonales entre grupos humanos fenotípicamente diferenciados, pero forzados a convivir asimétricamente en la misma sociedad, a saber, en situaciones de inequidad en todos los aspectos. Colombia, entre los países más desiguales del mundo, pues tiene muchísimo que hablar al respecto, entonces tenemos ese enorme reto. En segundo lugar, y ya para ir terminando, como derivación de lo anterior, las sociedades actuales experimentan crisis también ambientales, culturales y económicas que deben llevarnos a pensar en la impronta de la linealidad que comportan palabras muy utilizadas como futuro, progreso, desarrollo, ciencia, tecnología, avance, innovación, entre otras. Estamos caminando o compitiendo en línea recta de desposesión, acumulación, exclusión, empobrecimiento, extractivismo y autodestrucción, ¿no? Eso siguiendo mucho el pensamiento de Bruno Latour. La perspectiva de Silmen B., la fusión potencial entre capitalismo y el animismo es la posibilidad de que los seres humanos sean transformados en cosas animadas, en datos digitales y códigos. Por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra negro remite solamente a la condición que se impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo, depredaciones de distinta índole, desposesión de todo poder de autodeterminación y sobre todo el futuro y del tiempo. Esas dos matrices de lo posible. Esta nueva característica fungible, esta solubilidad, su institucionalización como nueva norma de existencia y su propagación en el resto del planeta, lo que llamamos el devenir negro. Generalmente relacionamos el desarrollo con un después, un hacia adelante, un hacia el norte, un hacia occidente. No obstante, el llamado de la afroeducación es hacia una resiliencia interseccional. Esto es, reconocer las catástrofes que producidas por el neoliberalismo, el capitalismo, el extractivismo, el neocolonialismo y los racismos, tenemos que reciclar aprendizajes para tejer con radicalidad, es decir, desde la raíz de los problemas, la nueva colombianidad, por ejemplo, la nueva humanidad. En esta dirección, la educación y la CEA están llamadas a pensar en que la innovación, la ciencia, pueden estar en el retorno o en la desviación, en el detour que plantea Edward Glissant. También pueden estar hacia el sur o hacia oriente, hacia abajo y no hacia arriba. El principio o en el principio o en el medio y no al final, en el pasado y no necesariamente en el presente o en el futuro. En este contexto caben las relaciones que establecemos entre las personas y la naturaleza, entre las personas y los espíritus. Por tanto, la justicia social, los pactos socioambientales, la recuperación de la espiritualidad, la democratización de la tierra, las tongas de la memoria, para tomar la voz de la maestra Virgelina Chará, la construcción de las culturas de paz, la recuperación de la vocación productiva, son
parte de esta nueva narración de la nación en perspectiva crítica y alterdialógica. La afroeducación es una invitación a recuperar ese niño del mundo del cual nos habla Manuel Zapata Olivella. Asimismo, en perspectiva del retour, del detour, del retorno y de la desviación, la memoria se convierte en el eje central que nos permite encontrar opciones para prolongar la vida y el vivir sabroso, que planteamos en algunos trabajos con la maestra Ángela, como filosofía, ¿no?, posible para nuestro país, incluso para el planeta. En ese sentido, volver sobre las memorias trágicas de la humanidad o de la violencia armada, memoria de la tribu y la memoria de la colectividad tierra que llama Glissán, permiten construir nuevas relaciones humanas. Si nosotros no pasamos por esta memoria, pues no podemos construir nuevas relaciones humanas. La puesta en común de otra memoria, de otra manera de memoria y de otro dato de imaginarios tendrá que ser el efecto de una generosidad compartida. Llamo generosidad compartida a la lucidez que se aplica también enteramente a sí mismo y a la crítica del yo que no se aplica a los otros y a sus críticas. Ella no surge de un principio moral, pero de una poética de la relación. Esto tomando palabras del maestro Glissán. El mismo autor plantea que la memoria nos molesta cuando la memoria colectiva ha sido borrada, precisamente. Entonces, lo que puede estarnos molestando para situar la educación, la cátedra de estudios afrocolombianos en su dimensión, pues puede tener que ver con esas molestias que nos genera la memoria. De la mirada que hagamos sobre estos fenómenos depende el futuro de nuestros pueblos. La luz del túnel al final puede configurar en ese sentido la destrucción de la casa común y el círculo vicioso, lo que puede estarnos llevando a un rever o a, llamando, perdón, a un rever o a una desviación. Y para terminar, hay un campo en el que poco nos concentramos en nuestros debates, de poco, tal vez poco comprendemos cuando hablamos de la afroeducación, que tiene que ver con el arte, el alterlingüismo o la alterculturalidad como posibilidades para la Colombia del siglo XXI. El arte, alterlingüismo emana de la antítesis que comporta la glotofobia, ¿no? Un concepto de Philippe Blanchet. Y agradezco, mi hermano Ariel debe estar por aquí conectado, quien, digamos, me ha provocado, digamos, estas también preguntas para lo que venimos haciendo en Colombia. ¿Qué es la glotofobia? Es el menosprecio, el odio, la agresión, el rechazo, la exclusión de personas, descripción negativa, efectivamente, o pretendida, fundada en el hecho de considerar incorrectas, inferiores, malas ciertas formas lingüísticas percibidas como lenguas, dialectos o usos de la lengua empleadas por personas en general, focalizándose en las formas lingüísticas y sin tener aún conciencia plena de la dimensión de los efectos producidos sobre estas personas, ¿sí? El hablar, entre comillas, ¿no?, el hablar como chocuano, uno se crea un imaginario de ese hablar como chocuano cuando en un pueblo como Condoto, es mi tierra, podría describir diversas hablas, formas de habla, pero sobre todo el que se estigmatice estas formas, se estigmaticen esas formas de habla, ¿no? Y sobre todo se les dé un lugar de inferioridad. Que eso pasa generalmente por el fenotipo. Y miren que hay asuntos que están instaurados en el imaginario que todavía en algunos casos, ¿no?, resulta que la persona que viene de la costa atlántica o que viene de la costa pacífica ni siquiera habla y algunas personas ya no le entienden, por ejemplo. Entonces, implica que el racismo, digamos, el racismo lingüístico, ¿no?, que también dialoga con esta parte, con esta concepción de Blanchet de la glotofobia, pues está permeando tanto nuestros cerebros que aún sin que la persona, ¿no?, el otro, la otra, nos hable, no le entendemos. Ya tenemos una prevención frente a ello. En el caso de miles de afrocolombianos, indígenas y campesinos en Colombia que no hablan desde el modelo asumido oficialmente como el ideal, el correcto. No es que hay que hablar paisa o hay que hablar
rolo, entre comillas, esto, asociado a las poblaciones de los valles interandinos, en detrimento de las otras posibilidades que, desde los hogares, las costas, las selvas, ríos y la ruralidad emergen, ¿sí? Y lo que planteamos en un trabajo precisamente con la maestra Ángela, Ángela Mena, tiene que ver que es que en esos vocablos, en esas, esos imprevistos que surgen en el lenguaje, que esas creaciones del lenguaje en las comunidades, pues ahí están todas unas filosofías, ¿no? Si yo tomo la palabra sabroso y la saco del bajo atrato y la pongo en Medellín, pues no van a tener los mismos sentidos, ¿sí? Algunos en Medellín probablemente asocien más al baile, a la rumba y al disfrute y no sé qué, pero aquí estamos hablando de otros asuntos filosóficos, ¿no? Pero esto pasa por el lenguaje como ese, como estructurador de mundo, de universo, ¿no? Las lenguas afrocolombianas e indígenas siguen siendo relegadas y desplazadas por la oficialidad, produciendo la glotofagia, ¿no? Se están perdiendo estos lenguajes, se perdieron ya algunos que pudieron configurarse en territorios como el departamento del Chocó, pero los que persisten no tienen un lugar de relevancia en el sistema educativo nacional, pese a que hayan algunos esfuerzos, pero que están permeados desde esa idea de una educación muy normativa, ¿no? En la 115, que es para los grupos étnicos, y ahí se marcan también unas fronteras y, por supuesto, unas subalternidades, ¿no? Finalmente, entonces, la construcción de la Colombia del siglo XXI pasa por una cotidianización de lo consagrado en la constitución política y otros elementos de los cuales, pues, hemos evocado. Una escuela y educación no hegemónicas deben propender por la alterculturalidad y el alterlingüismo. Es decir, la diversidad cultural, racial y lingüística constitutiva de la nación no pueden seguir siendo abstractos, contenidos, transitoriedades, presencias ausencias, constataciones congeladas. Las filosofías y epistemologías que interactúan en la comunidad, en el barrio, en la comuna, en la calle, en el cuerpo, en la música, en la medicina, en el lenguaje, en los sentidos de vida, en la ciencia, en las redes sociales, en los medios de comunicación, aún en lo imprevisible, deben corresponder con los rostros de la nación y convertirse en una conciencia nacional, un sentido común. Adicionalmente, deben corresponder a la perspectiva de la globalidad, no estoy hablando de la globalización, de la globalidad profundizada como el apogeo, con el apogeo del Internet, la interacción y la abundancia de información. Esto conlleva además a un reto quirúrgico al reto quirúrgico de la descolonización, extirpar la información, ¿no? En el sentido de crítico. En ese sentido, en este mismo marco de ideas, el aprendizaje de los idiomas, la lectoescritura, por ejemplo, deben ser entendidos desde la complejidad que implica enseñar y aprender otros idiomas. Comprende la incorporación de nuevos códigos culturales, éticos, fonéticos, semánticos, sintácticos, pragmáticos y semióticos. La persona no se forma solo para comunicar, la persona integra una nueva cultura y se modifica a sí misma. La persona construye un nuevo imaginario de sí sobre el otro, sobre lo otro, sobre la otra. En consecuencia, la sanción que las escuelas hacen contra las variaciones lingüísticas o la exclusión de la diversidad se convierte en actos de violencia radical y en una barrera para lograr consolidar la creolización como un imaginario vivo de justicia, democracia radical y paz. Esto podríamos leerlos en la perspectiva de la poética de la relación, el tu mundo de Edward Guisán, marcadas por una potencia de intercambios pensados imposibles hace 10 años que podrían ser agenciados por la escuela hacia la alterconexión planetaria. Intercambio, eso es, intercambios críticos desde la diferencia. Evidentemente, esta poética es válida para las otras ciencias que se imparten en el sistema educativo. La educación afro es una invitación a una ecología de saberes y a una economía de la intimidad. En otras palabras, abriga los encuentros pluriepistémicos y vuelve a la raíz de la economía como una apuesta ética frente a la administración, distribución, ahorro y reducción de la vida, tiempo, espacios, bienes, servicios y recursos centrada en la alterdependencia para un vivir sabroso. Bienvenidas sean las poéticas del Muntu,
de la creolización, de la relación, de la descolonización como intimidad del profesorado colombiano y de toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias por su atención y por esta noble invitación. Bueno, agradado de, digamos, participar. Gracias.